11 de la mañana, bienvenidos. Qué placer saludarlos como siempre en esta que también es su cocina. En tu cocina, el espacio para que juntos nos enamoremos de la gastronomía nacional e internacional. Esos sabores dulces, esos sabores un poco ácidos en alguno. La pastelería, que por supuesto también forma parte. Y esos platos del día a día, esas recetas que nos encantan y que por supuesto nuestros invitados nos comparten. Se toman el tiempo, se toman quizás ese tiempo para hablar con sus familiares. Mamá, ¿cuál era ese plato que usted preparaba cuando pequeño que tanto me gusta? Quiero compartirlo con los amigos de En Tu Cocina. Eso es lo que nos gusta y lo que queremos precisamente que llegue a sus hogares. Esas historias que siempre contamos y compartimos en la cocina, donde nos reunimos, donde pasamos momentos agradables, donde quizás recordamos esas épocas que añoramos como lo de la infancia, pero sobre todo donde siempre sonreímos. Recuerden nuestro correo electrónico entucocina@teleamiga.com. Así de fácil es el correo para que establezcamos esa comunicación directa, nos escriban sus comentarios, sugerencias, tips, secretos culinarios que ustedes también tengan a través de ese correo que ya lo encuentran acá en la parte inferior. Y también recuerden las redes sociales, @somosentucocina. Así de fácil, así de sencillo nos encuentran ustedes en Twitter y en Instagram. Ya sabe que lo único que deben hacer es en la barra de búsqueda colocar @somosentucocina, ese somos en tu cocina en mayúsculas o en minúsculas, pero sí, por favor, que vaya seguido, de corrido. Y ahí ustedes le dan clic en seguir y empiezan, por supuesto, a deleitarse con esas fotografías que les compartimos. Tiene que salir de su hogar y no quiere perderse la receta de hoy, quiere conocer esa historia de vida que nuestro invitado nos va a compartir, pues muy fácil, señor o señora. Recuerde que simplemente debe ingresar a www.teleamiga.tv desde su tableta o su celular y allí ve nuestra señal en vivo y no pierde un solo detalle. Entonces, mientras está esperando para la cita médica, va viendo ahí la receta y qué es lo que dice, y antes comparte con otras personas y les recomienda, por supuesto, nuestro programa. Y recuerde también que en YouTube usted va encontrando poco a poco cada uno de los programas que vamos compartiendo, que vamos emitiendo en Teleamiga, y nos encuentra muy fácil. En la barra de búsqueda, Teleamiga, ingresa al perfil de Teleamiga, lista de reproducción, en este lado, más o menos es el segundo o tercer menú, lista de reproducción, va a encontrar la lista de todos nuestros programas y los espacios que tiene el canal. Allí le da clic en tu cocina y poco a poco va encontrándolos. Recuerde que lo encuentra por el nombre de la receta, por el nombre del invitado o por la fecha en la que nosotros emitimos como tal el programa. Así de sencillo, así de fácil nos mantenemos conectados con ustedes. Y hablando precisamente de invitados, actor, productor, ahora está ahí de manager también de una agrupación musical que está dando mucho de qué hablar, padre, hijo por supuesto, esposo de santandereana, barranquillero, hágame el favor, don Juan Carlos Vargas Miller, venga por acá, qué placer tenerlo. Buenas, buenas. Feliz mañana, Juan, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, por compartir este momento con nuestros televidentes. Gracias, gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar acá en Teleamiga, que me recibe muy bien siempre que vengo y me la paso muy bien. Y por supuesto, acá en tu cocina vamos a pasarla bien, vamos a compartir recetas, nos va a enseñar ese plato que es de la preferencia de Juan, que siempre comparte con los amigos, por supuesto, con todos ustedes allá en sus casas. Y entonces, sin más preámbulos, mientras yo voy alistando el delantal, Juan, contémosle a los televidentes, ¿qué nos va a enseñar a preparar hoy y cuáles son los ingredientes que ellos necesitan? Bueno, miren, les cuento. Esta pasta, voy a hacer una pasta y un pollo, pero la pasta me la enseñó un chef de un restaurante, realmente muy elegante. Ok, perfecto. Y muy elegante, y la receta es bastante simple y sencilla, bastante simple y sencilla. Y es algo que realmente descresta, sabe rico, a los chicos les encanta, a mi hijito le fascina. A Oliver, más sí, adelante vamos a hablar Oliver, de él precisamente. A mi chico le encanta y me saca de apuros muy fácil y realmente de verdad muy rica y viene de un restaurante, o sea, es una receta infalible. Ok, perfecto. Que pasta a la albahaca es la que vamos a preparar. Sí. Lo vamos a acompañar con pollo y de pronto unas verduritas ahí para aprovechar nuestra vaporera de Cuisinart. ¿Qué ingredientes necesitamos, Juan? Para la pasta, albahaca, mucha albahaca, bastante albahaca. Es salsa de tomate o pasta de tomate, también es mucho ajo, orégano y sal. Okay. Realmente es una receta, lo que les digo, es una receta muy simple y queso parmesano para el final, para... Okay. para
Y es una receta infalible, es una receta que gusta mucho. Y tenemos, el pollo es algo que a mí son unos sabores que a mí siempre me han gustado mucho que, cuando yo cocino, que es la mezcla de lo ácido con lo dulce. Uh-huh. Entonces yo tengo muchas variaciones en muchos platos que hago yo, que es miel y limón. Ok, perfecto. Que es básico, a veces le echo un poquito de mostaza y picante, para la gente que le gusta picante, entonces... ácido, dulce y picante, y es una mezcla que yo combino muy bien siempre, puede ser con pollo, con carne, con todo, queda muy rico. Listo, Juan, entonces por acá, listo. Gracias. Le recibo acá en la parte de atrás. Gracias. Listo, ahí está. Yo me voy colocando también. ¿Cuál es el plato como buen barranquillero, como yo, buen costeño? Tengo que yo soy bogotano. Ah, ok, rolo. Yo soy Rolo, yo soy de Bogotá. Yo he tenido muchos vínculos. Yo me crié en Venezuela. Uh-huh. Viví 17 años en Venezuela. Uh-huh. Allá estudié, allá todo. Y yo no sé por qué Wikipedia siempre me ha relacionado con costeños. Okay. Pero realmente tengo un gran amor por la costa, un gran amor por Santa Marta, por Barranquilla. Me siento muy cómodo en las ciudades costeras. Sí, sí. Siento que soy tengo mucho de costero, pero más que todo por De hecho, la agrupación de la que ahorita es manager es también esos ritmos tropicales, el sabor. Más adelante vamos a estar hablando de ello. Ellos son cartageneros, sí. Una olla necesitaríamos para la pasta, pienso una yo, olla. Que es lo primero con lo que debemos iniciar. Una olla. Pero soy bogotano y de ascendencia paisa, realmente. Ok. Mis padres paisa, mis ¿Qué abuelos. Tanta agua le agregamos, Juan? Vamos a empezar a cocinar. De una. De una. Entonces, bastante agüita. Ok. No, tienes otra olla, vas a tener otra olla, ¿cierto? Sí, tenemos varias listo. Ollas. Entonces, eso va a ser para la pasta, hervir bien. Para hacer una buena pasta siempre hay que hervir bien el agua, eso es un secreto que me dan a mí. Yo le echo sal y un poquito de ajo al agua, condimento la ya sal. Ya tenemos ahí la sal y el ajo. Exacto, entonces los tomates, hay dos formas de hacer esta salsa, hoy no me voy a ir por la simple, pero una es hervir los tomates hasta que el tomate se descarapela completamente y al final uno lo pela y... cambia un poco el sabor, pero realmente como me la enseñó a mí el chef, es así como lo vamos a hacer hoy, que realmente por lo simple sorprende, que es... Voy a ir colocándole una tapa para que no y licuadora. Más fácil. Licuadora. Listo, y perfecto. Cuchillo, un cuchillito, Juanito, gracias. Los bonito. Cuchillos, no, Juan, le tengo las ollas de Cuisinart, no sé si de pronto este... perfecto, listo. Sí. Entonces le coloco por acá. Gracias. Los cuchillos también de Cuisinart, que con un solo... trazo, corte, corta. Sí, perfecto. Eso veo, no necesitamos estar repasando como tal nuestro corte, sino están bien afilados cuchillos profesionales. Están muy buenos. ¿Cuál es la receta que Juan recuerda de pequeño? Siempre lo obligaban a comerse y él decía, Dios mío, le huía, se escondía debajo de la cama, mejor dicho, le huía a ese plato. A mí las menudencias y todo eso nunca me han gustado. Ok. Hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, en Santander... Sí, mi mujer. El arroz con pepitoria y eso, ¿cómo hacen ahí? No, poco. No me gustan mucho las menudencias, los corazones. Los corazones. Pronto. Bueno, mi mamá es una cocinera realmente. Lástima, porque quería traer unas cosas muy elaboradas, pero mi mamá andaba con que el perro, que el veterinario, que bueno. Andaba con sus ocupaciones del día a día que exacto. todos tenemos. Pero en mi casa siempre la cocina ha sido muy importante. Uh-huh. Vengo de una familia que estar alrededor de la mesa es el gran momento. Se reúne en la familia, es como de pronto los domingos todos nos sentamos a la mesa, nos olvidamos del resto del mundo. Sí. Tienen esa tradición los Vargas Miller y los Vargas Rey. En este momento, sí. Lo tenemos, mi mamá siempre ha cocinado diversos platillos, sus espaguetis, sus salsas, es una chef increíble y realmente la cocina es de vital importancia para compartir. Voy a ir por licuadora. La licuadora, mientras tanto. Licuadora. Entonces, cuando tenemos los tomaticos ya cortados y todo, es muy simple, vamos a licuar tomate, albahaca y ajo. El ajo es clave también en esto, el ajo es clave. Otra cosa que hoy no lo voy a hacer, pero que a veces lo hago, es meter el ajo
en el horno. Y okay. Entonces... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese secreto? Se rostiza. Ok. Se rostiza el ajo y coge un sabor distinto. Okay. Hay gente que le gusta más. El ajo es clave, ¿no? El ajo es clave para todas las comidas. Voy a ir agregándole sal acá. En los platos de Juan Carlos. En mis platos. El ajo es de vital importancia siempre. Entonces, lo que te decía, mi mamá, chef, impresionante. Imposible que Juan no fuera a irle bien en la cocina. Sí, a mí me gusta mucho cocinar. Me parece que la cocina es clave, saber cocinar. Ojalá todo el mundo sepa cocinar, porque la verdad que para consentir a los demás, para todo, para consentirse a sí mismo también, ¿no? Cuando uno está deprimido o está en una mala movida, como que un buen plato de comida caliente siempre es bueno. Juan, hablemos también, porque acá compartimos historias, hablemos de esa época, de la infancia quizás y la adolescencia. ¿Cuáles son los recuerdos más bellos que tiene Juan precisamente de su familia? Usted sabe pues que en Teleamiga nos gusta rescatar los valores familiares, claro. y vemos pues la importancia, por supuesto, de este núcleo, como lo es la familia. ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son quizás esos principios que Juan dice, hoy yo soy así, un buen ser humano, porque en mi casa me enseñaron esto, esto, esto? Respeto, tolerancia, diversidad cultural. Mi papá era una persona que viajó mucho, mucho. Mi papá, yo creo que viajó por todo el mundo. Trabajaba en una empresa, una multinacional, y era una persona que viajaba por todo el mundo y siempre traía cosas de otros lados, de África, de la India, de... Bueno... realmente creo que estuvo en Japón. Bueno, el señor viajó por todo el mundo. Okay. Entonces, como que siempre fue una persona que me enseñó a respetar, a valorar a las creencias. ¿Cuál es todo? Muy espirituales en mi casa. Okay. Hay una... Mi casa se rezó siempre, por las noches, por la mañana, mucho agradecimiento por los alimentos, por todo, ¿no? Vamos a irnos a nuestra primera pausa, Juan, y al regresar vamos a compartirle a nuestros televidentes precisamente cómo es esa relación de Juan Carlos Vargas Miller con Dios. Sí. ¿Es de los que todavía ora, de los que se sienta a hablar como, hey, hermano, muy de tú a tú, o cómo tiene esa comunicación con nuestro Creador? Vamos a irnos entonces a la pausa y al regresar vamos a licuar también. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir adelantando esta receta y ustedes, por favor, no se despeguen de tu cocina. Ya volvemos con más. Regresamos a En tu Cocina con Juan Carlos Vargas Miller, nuestro actor, productor y ahora manager, invitado del día de hoy. Bueno, también padre, esposo. Más adelante vamos a hablar de cómo un pequeño le cambia a uno la vida y qué siente uno cuando tiene por primera vez en sus brazos un bebé y lo mira con esos ojos que uno no sabe qué hacer. Claro. Pero Juan, antes contémosle a nuestros televidentes cuál es el paso que sigue, porque también tenemos una pregunta ahí en el tintero. Muy bien, agarré todos los tomates, más el ajo, bastante ajo, las cabezas enteras, más la albahaca. Sigan esto porque es muy simple, de verdad, es muy simple y muy rica. Y la salsa de tomate, ¿cierto? Entonces tenemos tomates, ajos, salsa de tomate y albahaca. Gracias. Cucharita. Y albahaca, y vamos a... A licuar. A licuar, sencillamente, y esto se va... Yo le recibo a Juan. Gracias. Perfecto. Y esto se va directo a la olla. Fuego lento. Ok, perfecto. Y vamos haciendo el pollo. Y Juan, esta licuadora es súper fácil porque aparte de que es de pasta, es industrial de cocinar, tiene la pantalla digital. Entonces, si yo quiero hacer un smoothie, le coloco smoothie y él se me apaga cuando ya está el smoothie en el tiempo. Así con la sopa y con las bebidas granizadas. Y en este caso sería... Entonces, aquí le podemos agregar... Acá sí es libre, como nosotros lo queramos hacer. Le colocamos más o menos 6 la velocidad y... Es tremenda, super fácil. La albahaca.
es un ingrediente infalible también. Muy italiano, además le da un sabor, yo creo que listo. Listo, y la pongámoslo de una vez a calentar. La albahaca es un ingrediente súper italiano. O sea, súper italiano. Y ya al final yo le echo un poco de orégano y huele delicioso. Ya teníamos acá. Entonces, pongámosla. Exacto. Y sal, hay que echarle un poco de sal, ¿no? Acá ¿no está la sal marina. No le hemos echado sal. Nosotros siempre les decimos a ustedes, acá preferimos la sal marina, pero ya es la de preferencia de cada uno. Si les gusta la sal delgada, no está gruesa, pues a su preferencia. Siempre lo que queremos es que, y eso yo creo, Juan, que es lo chévere de la cocina, ¿no? Que a uno la mamá le puede decir, por ejemplo, hijo, se le agrega pimienta en pepa. No me gusta en pepa, lo hago en molida y facilito mucho más la vida. Eso es lo que tiene la cocina, que se puede adaptar. Chévere. ¿Cómo es la comunicación de Juan Carlos Vargas con Dios? ¿Cómo se habla ahí con el más de máses? Yo tengo sistemas, ¿no? El básico, sistemas diría yo, pues sí. Tengo el básico con mi hijo, que es de orar por las noches antes de acostarse. Y al Juan levantarse, es de los Padre papá, nuestro, Dios te salve María, angelito de mi guarda. Eso iba, el ángel de la guarda, sí. Mi dulce compañía, total. Lo comunica al hijo, sí, a Oliver. Sí, no, total, no, total y con firmeza además, ¿no? De que sea algo constante, de que él se aferre a eso, porque para mí, pues yo siento que a mí me han salvado muchísimas veces en mi vida, mi ángel de la guarda, entonces lo tengo muy presente. Juan, el agua ya soltó el hervor, ya agregamos la pasta. Y echémosle sal también. ¿Ya le había agregado una pizca de sal antes? Ah, bueno, échame muy presente. Listo, lo complementamos. Y yo le echo un poquito de aceite también al agua. ¿Aceite para de oliva o vegetal? Sí, vegetal, no importa, vegetal, no de oliva. El de oliva me gusta echárselo a la salsa. Vamos a echárselo a la salsa. Y tengo otro sistema, que uno va desarrollando sus propios sistemas de comunicación con Dios, ¿no? Yo cuando hago ejercicio... Voy a buscar por acá una cuchara de palo. Eso. Cuando troto, a mí me gusta mucho trotar, la bicicleta, me gusta mucho los deportes al aire libre. Y me gusta cuando voy trotando ir agradeciendo, gracias por esto, ir organizando las ideas, ayúdame con eso. A eso iba, cuando Juan habla con Dios, ¿agradece o pide? No, yo agradezco más. Pues en mi casa me enseñaron primero agradecimiento total por todo, o sea, por todo es por todo. Entonces procuro agradecer, pero no está de más a veces también una ayudita, porque también hay que, pienso yo que hay que ser humilde y saber cuando las cosas necesitan de una ayudita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la bendición más grande que le ha regalado Dios a Juan Carlos Vargas? Mi hijo, indiscutiblemente. Mi hijo, mi motor, mi espejo, el que me puso a trabajar ya seriamente. Porque... Es difícil, Juan, tomar esa decisión de voy a ser papá, voy a traer una vida a este mundo. Sí, es difícil, para mí fue muy difícil. Yo no quería hijos, ni quería casarme, ni quería nada. Afortunadamente lo hice, me casé y afortunadamente tengo un hijo porque lo que te digo es mi espejo. O sea, yo veo ese niño y yo sé que tengo que cambiar yo. Es muy extraño porque una personita tiene 4 años, pero yo viéndolo de sus comportamientos sé inmediatamente que tengo que corregir yo para no ser ese ejemplo. Es cierto. Pues te obliga. Es cierto ese dicho que hasta que no se es padre, no se entiende, no se comprende a los papás. Sí, completamente cierto. Okay. Cuando uno es padre, uno ya sabe todo, que mejor dicho, uno no es padre, uno ya sabe valorar lo que hicieron los padres de uno por uno y el esfuerzo que hicieron por sacarlo uno adelante y por... Los sacrificios, sí, quizás, porque muchas veces ellos... Sí, su paciencia, ser una pareja. Yo ya llevo 10 años con mi mujer y no es fácil. Mi papá lleva 50 años con mi mamá. Bodas de oro ya. Imagínate, ya pasaron por ahí. Ya se les acabó, creo que ya no hay nada más ya de no ahí está... en adelante. Sí, porque hay las bodas de diamante, de papel, de plata... Bueno, Juan. Voy a condimentar el pollito, ¿no? Mientras vamos hablando, le estoy echando aceite de oliva, les voy a echar sal,
Le voy a echar especias, un poquito de comino, un poquito de orégano que vi por ahí. Sí, señor. Y lo voy a panar con un poquito de pan. Y miel y limón. Listo. Se lo voy dejando. Esto es por acá y me voy llevando lo que ya no vamos a utilizar. Eso, mira, aquí vamos hay ordenando comino. De una vez. Bueno, que eso sí al gusto. Cada quien condimenta a su gusto. Hay momentos especiales quizás en los que le gusta cocinar a Juan Carlos Vargas. Por ejemplo, el cumpleaños de Paola, una celebración familiar o simplemente cuando se levanta con ganas de hoy voy a consentir a la gente que quiero. A mí me gusta cocinar. De verdad, que me gusta. Entonces, sí, un domingo para mi chiquito, que le gustan las hamburguesas. Y sí, no, realmente la cocina, lo que te digo, forma parte importante de mi casa, ha sido parte importante de mi hogar materno, paterno, de las festividades. Entonces nosotros, siempre la comida estamos en agradecimiento y para compartir, ¿no? Siempre. Lo voy a echar a ajonjolí también un poquito, ¿no? Okay, hoy lo voy a echar a ajonjolí. Y miren, eso se ve súper bonito, el ajonjolí. Este para acá. Lo que les digo, les voy a echar miel y un poquito de limón. A bajarle a esta porta. A mí me gusta mucho los sabores agridulces y picantosos también. Voy a buscarle entonces por acá un exprimidor. Y picantosos. Y bueno, no, lo que te decía, sí, vengo de una familia como que sí, me enseñó a agradecer. La comunicación está todo el tiempo, creo que uno siempre está comunicándose con Dios. ¿Cómo quiere o cómo espera Juan Carlos Vargas que Oliver lo recuerde cuando ya sea un hombre hecho y derecho y tenga su familia? Yo, por ejemplo, tengo un padre que fue muy buen papá. Entonces tengo ya ese referente asentado, por decirlo así. Y yo a mi papá lo recuerdo como una persona íntegra. Okay. O sea, respetuoso, una persona trabajadora, una persona entregada a su familia, muy paciente. Ya quisiera yo tener la paciencia de mi papá, no la tengo. Okay. Mi viejo es un sensei, de verdad, de la paciencia, es un tipo muy, muy, muy chévere. Entonces, pues uno sí quisiera que lo recordaran a uno como una persona que le aportó algo a la vida de la gente. Sí, y sobre todo que sea ser papá, porque uno quisiera ser amigo de su hijo. Y hay un punto en que se puede ser amigo, pero no se puede olvidar nunca que uno es el papá. Y uno vino a educar y uno vino a formar, a enseñar. Entonces, que en el futuro me diga, oiga, mi viejo me dejó buenos valores, mi viejo me dejó un buen asentamiento, mi viejo me dio amor, pues que me recuerde como una persona que lo quiso. Me parece terrible los papás que no le dicen a sus hijos cosas bonitas, que para mí es muy importante el afecto, el tacto, o sea, tocarle la cabeza, los bracitos, las manitas, o sea, que él sienta que su papá... Que tiene un apoyo y que lo acompaña y que también le demuestra ese cariño. Juan, contémosle por favor a nuestros clientes un resumen de lo que hicimos acá con las pechugas. Entonces, ¿puedo adobarlas con...? Las adobé con... acá hay comino, un poquito de comino, un poquito de especias, miel, limón, que le voy a ajonjolí, y le voy a echar un poquito de limón, que es como mi... Que no le vaya a caer una pepa nunca, por nada del mundo, por favor, porque las pepas de limón ahí sí se tira todo. Y el limoncito es como, bueno, los vallecaucanos también le echan mucho limón a sus platos. A la chuleta, a la empanada, una vez. A mí me gusta mucho miel y limón. Voy a ir agregándole aceite a esta sartén aquí que tenemos para... A fuego lentico lo ponemos. Ok. Y nuestras ollas de cocinar que también son perfectas para conservar. Toca fuego lento por la miga del pan. Que de hecho creo que hay gente que suele como dorar un poquito la pechuga antes de apanarla. Okay. Eso yo no lo hice hoy, entonces
Eso depende también de cómo le vayan saliendo a uno las cosas. A veces yo debo confesarlo. Yo soy de los que un momento en otro trabajo preparé unas pastas y yo dije como que, ve, tengo unos huevos, los cociné, los piqué en salsa bechamel. Y luego unas compañeras, uy, pero le quedó rico, ¿qué le he hecho? Yo, huevos cocidos con salsa bechamel. Uno muchas veces en ese estar probando e inventando salen cosas chéveres. Sí, entonces sí, eso sí, es lo bonito de la cocina. La creatividad ante todo, ¿no? Es muy cierto. La cocina es divertida. Ya tenemos entonces nuestras pastas que soltaron el hervor, ya está nuestra salsa allí cocinándose y ponemos a dorar a fuego lento, como lo decía Juan Carlos Vargas. Sí, a fuego lento para que no se... Para que no se arrebate y no quede... Y no se queme mucho la... ¿Ve? Por fuera y por dentro, por allá. Vamos a irnos a nuestra pausa en tu cocina y al regresar vamos a seguir conociendo un poco más de nuestro invitado y por supuesto aprendiendo esta deliciosa receta del día de hoy. No se despeguen. Continuamos en tu cocina hoy conociendo esta deliciosa receta de nuestro invitado Juan Carlos Vargas Miller y por supuesto conociendo ese lado humano que es el que nos encanta compartir con todos ustedes a través de este espacio. Juan, ya nuestra pasta podríamos decir está ahí cocinándose, unos minutos las que quedan. Ya casi está listo, la salsa también. La salsa que fue tomate, albahaca, ajo. Listo. Y salsa de tomate. Y salsa de tomate, lo licuamos. Y le eché un poquito de azúcar al final. Ok, le agregamos ahorita un poquito de azúcar, en este caso azúcar morena, pero sí, también es la de su preferencia. Y ahí está preparándose. Y nuestra pechuga que le agregamos sal, cominos, bueno, los condimentos, sí, si ustedes usted quieran quiere, como tal, lo que les desea. Le agregamos miga de pan y ajonjolí. Yo y miel. Y miel también le agregamos para darle ese toque dulce. La miel y el limón que ya nos contó Juan, sí, que son sus sabores favoritos. A mí me encanta, sí, a mí me gusta. Listo, perfecto. Yo voy a irme con las verduras. Vamos a aprovechar esta vaporera también. Esto ya también se puede sacar, cuisinar. Por ejemplo. Esta pasta creo que ya está, okay, creería yo. Dicen que la pasta... Para que quede al dente. Al dente. Uno la tira a la pared y si queda pegada... Acá no la puedes tirar. No, es en la pared de la casa. Hay gente que dice eso. Sí, claro. Que uno, si la pasta se tira y si se queda pegada que a la si pared. Que si se queda pegada ahí a la pared, entonces está. Bueno, voy a jugar nuestros vegetales que tenemos acá. Tallo de apio, unas zanahorias baby y ya está, habichuelas. Yo creo que ya la podemos sacar la pasta. Listo, perfecto, Juan. Entonces, si quieres, voy a jugar rápidamente acá nuestros vegetales. Ya le comparto también otro secreto de cuisinar que facilita nuestra vida. El pollo está quedando. Voy a dejarlo ahí un ratico y yo me voy a escurrir nuestra pasta. Como nos enseñaban nuestras abuelas. Hacia la parte de arriba le bajamos. Eso, perfecto. Listo, entonces. Apaguémosle acá la pasta. Exacto. Y la escurrimos de una manera muy sencilla. ¿Con qué sueña Juan Carlos Vargas hoy en día? Que ya es esposo, que ya es papá, que de pronto ya ha quemado uno esas etapas de rumba en la que no se preocupaba mucho por unos aspectos de la vida, sino que era más relajado. Hoy en día, ¿cuáles son esos proyectos, esas metas de Juan Carlos? No, ya uno... Es decir, ya mis metas, seguir actuando, seguir haciendo mis cosas... que me siga saliendo trabajo en lo que hago, desarrollar el proyecto que tengo con la banda, con los chicos de La Voz. Yo creo que yo sueño en este momento con que las cosas me fluyan y económicamente se me retribuya bien para yo poder sacar adelante a mi hijo. Sí, es cierto. Y seguramente vendrá otro hijo porque queremos darle un hermanito a Oliver. ¿Hermanito o hermanita? ¿Qué le hermanita, gustaría más amar? No, hermanita, lo que Dios quiera, pero pues hermanita sería lo ideal. ¿Y ya ha pensado un nombre para la bebé? No, si no, todavía no, pero sí queremos. Y no, uno ya en este momento lo que quiere es sacar adelante a su familia, ¿sabes? Sí. Y ya no tengo grandes aspiraciones, así como antes, creo que...
Sí, la vida va cambiando y los 30 fueron una edad para mí donde yo me quería devorar el mundo. Sí. Hoy en día no me quiero devorar el mundo, quiero que el mundo me trate lo suficientemente bien para que mi hijo tenga herramientas para vivir su vida y mi familia, o sea, que no nos falte lo necesario ya. Poder ser feliz y estar uno tranquilo. Mi papá vive en Villa de Leyva y mi mamá viven en Villa de Leyva y viven realmente con lo básico, en una casa hermosa a las laderas de una montaña muy bella. Y realmente uno ve en los viejos de uno que ya lo necesario es poco. Es cierto. Juan, perdón que lo interrumpa. ¿Acá le agregamos algo más o ya simplemente es dejar la pasta? Dejémosla ahí. Listo, la dejamos ahí lista. Yo voy a irme con nuestros vegetales para colocarlos allí y le enseño también a Juan una maravilla de cocinar, cómo nos facilita absolutamente la vida a la hora de hacer vegetales al vapor. Muy bien. Y lo que te digo, ya la vida uno con el tiempo se da cuenta que lo básico es lo importante, que no te falte el alimento, que no te falte el techo, que puedas cumplir ciertos objetivos. Juan, ¿el gusto por las motos todavía se mantiene? Ahora acabo de llegar de la India, viajé por 1000 kilómetros alrededor de los Himalayas. Probando unas motos, me fui con pilotos de todo el mundo, con pilotos italianos, pilotos americanos, estuve con pilotos de Tailandia, bueno, éramos 20 pilotos viajando 1000 kilómetros alrededor de toda la India, fue una experiencia increíble, de los Himalayas, no de la India, de los Himalayas, que son unas montañas muy poderosas, con una cultura muy poderosa y muy ancestral. Sí, es cierto. Entonces vengo muy... muy lleno, ¿no? Porque realmente lo de la moto es un pretexto, más allá del motor, es el poder conectarte contigo mismo y poder transportarte a lugares increíbles, que eso fue lo que yo hice. Yo estuve 1000 kilómetros en carretera de trocha, lagos y Himalaya adentro, donde es muy difícil llegar. Si no vas en una moto, creo que no un carro no entra ya. Bueno, yo voy colocando acá mientras Juan nos va a seguir contando y le sigue compartiendo. Y me traigo aprendizajes increíbles de unos paisajes fantásticos y una gente muy trabajadora en el espíritu. Realmente son gente muy trabajadora. Esa gente se la pasa con sus mantras, orando, en meditación. Unos pueblos muy humildes. Estuve en unos lugares muy humildes. Pero muy ricos a nivel espiritual, una gente muy, muy trabajadora en el espíritu, en su camino, ¿no? En su religión, que son budistas e hinduistas. Okay. Juan, voy a hacer un paréntesis ahí para explicarle, simplemente es, le agregamos agua a esta vaporera, colocamos las verduras, cuadramos aquí el tiempo, le damos clic en estar y... ahí ellas se cocinan solitas. Perfecto. Cocinar, que siempre nos facilita la vida. Juan, hablemos de esa faceta como manager. Sí. ¿En qué momento dice Juan, oiga, ahora empecemos a mover ahí la carrera de otras personas, empecemos a mostrar esos talentos que tiene Colombia, porque definitivamente en nuestro país gente talentosa es lo que tenemos? Sí, no, en realidad esto surge, a mí me gusta que el pollo nunca se vea rojo, entonces estoy mirando esto, está un poquito rojo por dentro, está gruesa la pechuga, voy a hacerle un cortecito para que se... Uy, espero no, mi mujer me va haciendo esto y me mata. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué diría Paola? El teflón. Bueno, pero algo similar dijeron por acá, pero no fue Paola. No. Pero cuidado, no tocó el teflón. Soy un experto en no tocar el teflón. Ok, perfecto. No, esto surge en realidad. Yo estaba haciendo, estudié cine en la ENAC. Y en el estudio que estaba haciendo me tocaba hacer un documental. Okay. Entonces yo hice un documental sobre el impacto de las redes sociales en toda la industria del entretenimiento. Hice un estudio sobre eso y empecé a meterme en Instagram, Facebook. Yo no manejaba las redes sociales mucho y empecé a ponerme en sintonía con eso y empecé a manejarlas rápidamente. Y empecé a descubrir que no, que esto estaba cambiando. Sí.
cierto. Y que la gente no está viendo televisión, mucha gente está, se la pasa mirando el contenido de los dispositivos cortos, celulares. Rápidos. Uh-huh. Entonces me inventé una cosa que se llamaba Like, que era unas entrevistas a través de dispositivos celulares, entrevistando a mis compadres actores. Okay. Y yo grababa, edité y alcancé a sacar bastantes en Instagram, en mi Instagram, que es, por si acaso me quieren seguir, @Juan_Vargas Miller. Okay. Y empecé, ese Miller es con doble L, con doble o sea, L. Miller. Sí, Miller, exacto. Y empecé a ponerle likes a la gente para activar lo que en mis estudios y mi vaina era el computador. Eso es un computador, el Instagram. Entonces, al yo empezar a ponerle likes a la gente, empecé a mover mucho. Okay. Y entre esos likes, sin darme cuenta, le puse un like a estos chicos. Uh-huh. Ellos me escribieron por el interno, oye, qué chévere que te guste mi música, no sé qué, tal. Y yo les dije que no conocía su música. Ellos me dijeron, mírala. Y empecé a hacerme amigos de ellos a través de, el inter, de la de red. Las redes pues. Sociales. Me sorprendieron lo que hacían. Ellos no tenían manager y ellos me empezaron a decir, pero tú, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no nos manejas? ¿Por qué? Yo les dije, no, yo no soy manager, yo soy actor, yo hago otras cosas. No, pero míralo, no, pero hazlo, ¿no? Y un día realmente dije, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, es una yo experiencia. Yo digo, Juan, que cuando la vida le pone a uno oportunidades o alguna opción, uno siempre debe decir, es más lo que puedo ganar que lo que puedo perder. Por ejemplo, uno va a una entrevista de trabajo y ¿qué es lo fijo que le van a decir? No, ese trabajo no es para usted. Pero ¿qué tal sí? Y si Dios pues pone las oportunidades, exacto, es por algo. Exacto, exactamente. Por eso lo hice, por todo ese análisis que estás haciendo tú en este momento. Yo lo hice un día en mi cama y dije, ¿por qué no? O sea, tengo el tiempo, conozco el medio, los pelados son talentosos, uh-huh, creo sí. en la música de ellos, me gusta el ritmo, es algo que me está llegando, o sea, me está llegando a mi casa sin yo buscarlo. Es cierto. Por una llamada, por un chat, o sea, algo que vino estando yo dentro de mi casa. Y por un medio que quizás no era tan cercano para Juan, no porque era. Ya lo decía, las redes sociales poco. Cero, cero. Ahora sí estoy manejando más, tengo una serie web ahora con Tatán Mejía, con Maleja Restrepo, que impactan mucho en las redes sociales. Me asocié con ellos, con otro chico, con Ricardo Gabriel, que es un director muy, muy teso. Y me inventé con ellos una cosa que se llama La Man Cape. Estamos nominados ahora a los premios TV y novelas como qué mejor chévere. Serie web. Qué todo chévere. Eso surgió de ese... Que todo vino porque me partí una pierna escalando y terminé en cama 4 meses mirando YouTube. Ok, perfecto. Ahí fue que me di cuenta que había un de chico que se llamaba... De una situación difícil, encontramos oportunidades para la vida. Pues mira, de verdad, me friego los meniscos. Uh-huh. Duro 4 meses en cama. Sí. No tengo nada más que hacer que mirar YouTube o televisión o escribir. Me pongo a ver YouTube y veo que hay 2 personas que están metidas en eso, que es Tatán Mejía y Maleja. Sí. Y me caen bien. O sea, que también tienen una familia muy bonita. Son esposos, tienen una familia muy bonita. Vamos a irnos ya a nuestra última pausa, Juan. Sí. Al regresar vamos a darle un consejo como esposo a todos los televidentes para hacer que un matrimonio permanezca, perdure en el tiempo, como ese ejemplo que le dieron también sus padres, y ya a finalizar nuestra receta. Listo. ¿Listo? No se despeguen ustedes de En Tu Cocina. Hablando de votar, Juan, porque aquí nosotros estamos hablando de todo y aprovechamos todo momento. Ahorita, cuando estemos sirviendo, vamos precisamente, o de una vez, mientras yo voy a ver cómo van nuestros vegetales, sirviendo. ¿Cómo pueden nuestros televidentes votar por esa nominación en los TV Novelas? La verdad, no sé cómo se vota, realmente no la tengo muy claro, pero sé que hay un link en internet, Premios TV Novela, y ahí seguramente les dirán cómo, nos ayudarían muchísimo. Entonces, sí, digámosles muy claro la categoría en la que están y el nombre para que sepan muy bien. Estamos nominados como mejor serie web y nos llamamos La Man Cave.
Okay, la mancaba perfecto. Y sale mi foto con la foto de Tatán Mejía y de Ricardo. Ah, ok. De Ricardo Gabrieli. Ok, perfecto. Juan, entonces, ya tenemos acá un plato, voy a ir por el otro, voy a ver cómo está. Y está Maleja y está mi mujer también. Voy a ir sirviendo. Listo, perfecto. Eso huele delicioso. Yo no, queda rico, de verdad, es infalible. Y no, y ustedes vieron lo fácil, o sea, de verdad. Yo siempre le digo a los televidentes, Juan, que el día que los televisores tengan, transmitan también el olor, muchos cogeríamos a mordiscos los televisores de ver lo delicioso que quedan los platos y las recetas que nuestros invitados nos van enseñando a preparar. Sí, y bueno, y... sí, ahí el truco de la elegancia y eso, que bueno, no me quedó tan elegantemente servido, pero ahí ustedes le ponen su toque de cariño al servir y eso, y lo hacen más elegante, ¿no? Lo pueden hacer más elegante. Nuestros vegetales. Y bueno, ahí queda más pollo. Es que realmente estas pechugas estaban bien grandotas, estaban bien buenas. Entonces voy a dar rápidamente albahaca, ajo, tomates, salsa de tomate, se licúa todo, se pone a hervir y le echan un poco de azúcar. Esa es la salsa. Y el pollito lo condimentan un... Le echan miel y limón. No, que no se les vaya la mano en el limón, porque ahí sí debe ser solo como una aromita, como una cosa así que se le sienta, pero que no se vuelva una cosa muy ácida. A mí me gusta bastante que quede ácido, la verdad. ¿Voy a la mesa, Juan, o qué? Ya le recibo yo, Juan. Si quiere más bien lo que vamos a hacer. Bueno, yo te ayudo, listo. Venga. Perfecto. Voy colocando, ya tengo ahí también el... celular listo para compartirle. Hicimos verduritas. Gracias. Quedémonos acá. Hicimos verduritas al vapor. Sí, señor. Voy a tomarle foto para compartirle a nuestros televidentes, porque a través de las redes sociales, recuerden ustedes, @somosentucocina. Así de fácil nos encuentran en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, allí les compartimos todas las recetas. El correo electrónico también se los comparto. entucocina@teleamiga.com. Así de sencillo. Juan, redes sociales, recordémosle también. @Juan, la letra K, Vargas Miller. Okay. Y así también estoy en Facebook. Uh-huh. Juan Carlos Vargas Miller en Facebook y el Instagram, que es el que estoy moviendo bastante. Ahora estoy posteando las cosas del viaje a la India. Okay. Tengo mucho material y pretendo hacer como unas cápsulas para Facebook, para Instagram y para YouTube. Entonces estaremos ahí súper conectados. Vamos a probar la receta, a ver, Juan. Buen provecho. Gracias. A ver, el pollo. Lo que decía Juan, la miel con el ácido del limón, pero un ácido mesurado, le da definitivamente un toque único. Sí, y vamos a probar la pasta a la albahaca. Suavecito. Si no nos untamos. La pasta es bien rica. Una receta totalmente ganadora, súper fácil para consentir a las personas en la casa, en una ocasión especial. De pronto también, cuando estemos de aniversario con la novia, con la esposa, pues le preparamos ahí un delicioso plato. Juan, ¿cuál es ese consejo, ya finalizando, de como esposo para lograr que un matrimonio hoy en día perdure? Hoy vemos muchas personas que dicen, nos vamos a casar. Pero si no, pues nos separamos. De una vez ya están entrando como con esa mentalidad de la salida fácil. ¿Cuál es ese consejo? ¿Cuál es ese mensaje que Juan le puede dar a los televidentes que ya están en un matrimonio, que de pronto están pensando en dar este importante paso en la vida? Que no es fácil. No, o sea, no todo es color de rosa. Es un proceso de aprendizaje. El matrimonio es un proceso de aprendizaje, de crecimiento mutuo, de... Hay que ser tolerante, hay que ser amoroso, o sea, es un trabajo, uh-huh. Es un trabajo que se hace con amor, no es un trabajo de, qué trabajo tan maluco, no, un trabajo con amor. Es importante olvidarse un poco de uno en cierto punto y ponerse en el lugar de la otra persona.
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Es importante aprender a ser en pareja, por decirlo así. No solo soy yo, no solo es ella, sino es la pareja. Ya cuando viene un chico, es la familia. Ya son tres. Y ya la familia es otra categoría distinta a los que, a los que se casan y no tienen hijos, que es una etapa muy chévere. Pero ya cuando ya uno piensa en su chiquito y eso, sí. Es un trabajo amoroso, es un trabajo de crecimiento, es un trabajo que implica el espíritu, o sea, para mí es evolución. Yo siento que yo he crecido, yo he evolucionado muchísimo estando casado, teniendo un hijo. Pero fácil no va a ser. Así que el que crea eso, mejor que no se case. No, Juan, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos también esta receta, compartirla, por supuesto, con En Tu Cocina, con todos los televidentes. Eso es lo que queremos también con este espacio, que nos demos cuenta que la cocina está al alcance de todos, que quizás algo tan complicado que vemos una pasta en un restaurante, vemos hoy, gracias a Juan Carlos, que es algo sencillo con el que podemos consentir a nuestra gente. Gracias. Mil bendiciones, gracias, y muchos éxitos. Igualmente, Juan, para ti, para todos, y gracias por el espacio, por verme, por seguirme, por estar conectados con lo que yo hago. Y ahorita vamos a cuadrar ahí esa entrevista también, porque queremos tener a los chicos de La Voz, por supuesto, acá cocinando. Entonces vamos a concretarla con Juan. A ustedes, como siempre, gracias infinitas por dejarnos ingresar a sus hogares. Mil bendiciones para ustedes y para sus familias. Y recuerden nuestra cita de lunes a viernes en esta que también es su cocina, porque todos somos En Tu Cocina. Chao. Chao y gracias.